Chiche Villarreal desde el Corazón Solidario. Bueno, ya pasó una semana que comenzaron con las donaciones para Corrientes. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Realmente esta cruzada nos está yendo muy bien, porque todavía no hemos salido y seguimos recibiendo donaciones. Nos está yendo muy bien. Se ha juntado un montón de cosas, hemos hecho eventos y esas cosas para recaudar. Así que estamos muy contentos por lo que pocos días que llevamos en esta cruzada y por lo mucho que se está juntando. Bueno, también han realizado un carnaval solidario, ¿no? ¿Cómo fue? Así es, este lunes 28 realizamos un carnaval solidario. Cuando ocurrió esto lo de Corrientes, agarro y lo llamo a Raúl Ayala, el líder de la murga Los Mismos de Siempre. Digo, ¿podemos hacer algo? Digo yo, para juntar insumos para esta gente, y me dice, mira, se viene el día del carnaval y yo quiero hacer algo. Así que nos juntamos y realizamos en conjunto con Raúl Ayala este evento que se realizó el lunes 28 ahí en el Parque General San Martín, más precisamente sobre la calle 12 de Octubre, donde estuvieron las comparsas de General Obrien. Y donde estuvo la batucada de Toco y Me Voy de Mechita, y obviamente también estuvieron la murga Los Mismos de Siempre. ¿Cómo fue el evento, digamos, con el cronograma? ¿La gente se acercó donaciones también o era una ayuda también económica? La idea era que publicamos, era que toda aquella gente que se acercara, como era totalmente gratuito, de que llevara algunas donaciones. Y realmente juntamos un montón de donaciones. Y fue en gran número, sinceramente no pensé que iba a ir tanta gente. Llegó un momento que era impresionante la cantidad de gente que había, ¿no? Es como para que los que están encargados de algo hagan un tic y vean de que como que la gente necesita de estas cosas como para divertirse o esparcirse después de todo lo que pasó con la pandemia, necesitan algo. Fue algo sencillo lo nuestro, organizado en pocos días, donde le pusimos toda la mejor onda con la comparsa Inda de, te vuelvo a decir, de Obrien, con la batucada de Mechita y los mismos de la murga de Los Mismos de Siempre, y el acompañamiento de la gente fue monstruoso. Así que agradecido a toda la gente que se acercó. Decías al principio que todavía hay tiempo para donar, ¿verdad? Sí, todavía hay tiempo para donar, porque en primera instancia teníamos pensado salir el jueves, pero no podemos este jueves, vamos a estar saliendo el fin de semana. Así que todavía hay tiempo para donar. Pueden llamar a los teléfonos 2342-457187 o acercar las cosas a mi domicilio, Alvear 425, o si no, al depósito donde se están juntando todos, que es en la calle Juan Manuel de Rosas 276. Vuelvo a decir, como siempre, cualquier persona que no se puede movilizar nos puede llamar al teléfono 2342-457187 y nosotros pasamos a retirar las cosas. Perfecto. ¿Querés recordar también qué están solicitando? Y lo que más estamos necesitando ahora, porque aparentemente los focos de incendio ya se han, aparentemente no, es como que se han extinguido. Lo que más estamos necesitando, todo lo que son medicamentos curativos para los animales, y todo lo que sea alimentos para animales, porque se ha cortado la cadena alimentaria, se hace falta de fardo de alfalfa, hasta maíz, toda clase de alimentos de que consumen los animales, ¿no? Y obviamente medicamentos para curarlos ellos. Perfecto, muchísimas gracias y suerte. No, gracias a ustedes por siempre estar, y déjame agradecer, ya que estábamos, para la gente que colaboró este fin de semana en el evento, agradecer a la municipalidad, que nos cedió el sonido y nos dio la movilidad para que podamos trasladar a las comparsas y a la batucada. Agradecer al grupo de trabajo mío, que siempre está presente donde está, en cualquier evento que realizamos. Desde a Raúl Ayala por tener la participación en esto y formar parte de la organización. A Pedro Espósito, que nos dio una mano grandísimo ahí, que había un momento de que la gente no... al ver tanta cantidad de gente que no esperábamos, era como que no lo esperábamos y andábamos apurados, así que nos dio una mano grandísima, y especialmente a toda la gente que colaboró y que siempre dice presente en cada actividad que realizamos. Así que a todos ellos, muchísimas gracias.